nos los representan de esta manera. Pero lo cierto es que nosotros vemos esto otro. ¿Por qué la luna y el sol tienen el mismo tamaño aparente en el cielo? ¿Pura coincidencia o hay algo más? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana te traigo vídeo divulgativo sobre un tema que da mucho que hablar. Este comentario o esta pregunta me lo he encontrado un buen puñado de veces en otros vídeos del canal, especialmente en este otro vídeo que te dejo por aquí, en el que te cuento lo rara que es nuestra luna dentro del sistema solar y que te invito a ver a continuación de este vídeo. Y es que sí, la luna tiene en el cielo aparentemente el mismo tamaño que el sol, hasta el punto de que cuando se produce un eclipse total de sol, nuestro satélite puede tapar por completo el disco solar, de forma que podemos incluso llegar a ver las llamaradas solares e incluso la corona solar, algo que solamente podemos ver desde el espacio o durante este tipo de eclipses. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente, la Luna tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, mientras que el Sol tiene un diámetro aproximado de 1,39 millones de kilómetros. Es decir, el diámetro del Sol es aproximadamente 400 veces más grande que el de la Luna. Pero a su vez, el Sol está ubicado a aproximadamente 150 millones de kilómetros, mientras que la Luna la tenemos aquí al ladito, aproximadamente a 384.000 kilómetros. Es decir, la Luna está más o menos 390 veces más cerca de nosotros que el Sol. Pues este paralelismo entre un diámetro 400 veces más pequeño frente a encontrarse casi 400 veces más cerca de nosotros es lo que hace que ambos objetos en el cielo tengan un tamaño casi idéntico. ¿Coincidencia o algo más? Bueno, pues antes tendríamos que preguntarnos si esto ha sido siempre así y si continuará siéndolo en el futuro. Y la respuesta es que no. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, de los cuales la especie humana ha estado presente aproximadamente el 0,00006% de ese tiempo. Y eso desde la aparición de la especie humana, porque si contamos desde que tenemos registros escritos es muchísimo menos tiempo. Curioso que en tan poco tiempo hayamos conseguido casi acabar con nosotros y con el propio planeta. Aunque esto daría para otro vídeo. Básicamente hemos tenido la fortuna de encontrarnos en el momento geológico en el que se da este paralelismo entre el diámetro del Sol y el diámetro de la Luna en el cielo. Pero lo cierto es que la Luna está en continuo movimiento y de hecho se está alejando de la Tierra anualmente a un ritmo de 3,78 centímetros por año. Suponiendo que la Luna siempre se haya estado alejando a la misma velocidad que actualmente, esto significa que hace 100 millones de años, cuando la Tierra estaba poblada por los dinosaurios, la Luna se encontraba 3.780 kilómetros más cerca de nosotros. Por lo tanto, los dinosaurios pudieron ver una luna en el cielo ligeramente más grande que la que vemos nosotros hoy en día, y cuando se producía un eclipse, nuestro satélite era capaz de tapar una mayor porción del disco solar, y los eclipses duraban algo más que ahora. Y la realidad es que la luna va a seguir alejándose de nosotros anualmente, hasta el punto de que ese espectáculo tan increíble que supone observar un eclipse total de sol ya no se podrá presenciar. Aunque probablemente nos hayamos extinguido mucho antes de que esto ocurra. Pero otra cuestión clave, ¿esto es siempre así? ¿La luna siempre muestra en el cielo el mismo tamaño aparente frente al sol? ¿Es la luna capaz de tapar siempre por completo el disco solar durante un eclipse de sol? El 14 de octubre de 2023 se producirá este tipo de eclipse, que será visible desde gran parte de Estados Unidos, Centroamérica y parte de Sudamérica. Se trata de un tipo de eclipse bastante raro, y soy afortunado de haber observado uno de estos con mis propios ojos desde la universidad donde estudié mi carrera de ciencias empresariales, concretamente el 3 de octubre de 2005. Lástima que por aquel entonces no tenía equipo fotográfico, pero la visión fue realmente espectacular y la guardo en mi memoria como si estuviese viéndolo ahora mismo. Como ves, en este tipo de eclipses anulares, la Luna no es capaz de tapar por completo todo el disco solar, manteniendo alrededor de ella un anillo que es lo que le da el nombre.
Esto es porque la distancia Tierra-Luna no siempre es la misma, sino que varía. La órbita lunar es elíptica. En el perigeo, es decir, el momento en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, la Luna se encuentra a una distancia aproximada de 350.000 kilómetros, mientras que en el apogeo, el punto más lejano a la Tierra, se encuentra a una distancia aproximada de 400.000 kilómetros. Esto quiere decir que si el eclipse de Sol se produce cuando la Luna se encuentra próxima a su punto de perigeo, será capaz de tapar por completo el disco solar, e incluso más, porque el diámetro aparente de la Luna será superior al del Sol. ¿Alguna vez has oído hablar del número de minutos de totalidad de un eclipse total de Sol? Pues esto dependerá del grado de alineación que tendrán la Luna y el Sol en el lugar donde estés observando el eclipse y de lo próxima que se encuentre al punto de perigeo. Pero, ¿y si el eclipse se produce cuando la Luna se encuentra cerca de su punto de apogeo? Pues entonces, el disco lunar será insuficiente para tapar por completo el disco solar y tendremos ante nosotros un bonito eclipse anular. Que todo se ha dicho, son más raros, y al menos desde mi punto de vista, y hablo desde la ignorancia porque hasta el momento nunca he podido presenciar un eclipse total de Sol, pero creo que los anulares son más bonitos y aportan todavía un mayor ambiente de misterio a la situación. Así que, como ves, se habla mucho de que la Luna y el Sol tengan el mismo tamaño en el cielo, que si no puede ser casualidad, que si hay algo más, pero la realidad, como has visto, es que no tienen tamaños tan parecidos. Muchas veces los tenemos en el cielo y no tenemos ninguna referencia con qué compararlos, con lo que nos parecen exactamente del mismo tamaño. Pero como acabas de ver, los eclipses son la mejor comparativa para comprobar que esto no es así. ¿Te he convencido o sigues pensando que hay algo más detrás de toda esta coincidencia? Te recuerdo que tienes a tu disposición la sección de comentarios y que todos los comentarios son bienvenidos mientras sean respetuosos. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!